Okay, we can get started. Okay. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tenant Thursdays, jueves de inquilinos de Lawyers Committee for Better Housing, el Comité de Abogados para el Mejoramiento de la Vivienda. Mi nombre es Fanny López Benítez y soy gerente de participación cívica con el Latino Policy Forum, en español es el Foro de Políticas Latinas. Esta tarde vamos a tener una conversación para aprender más acerca de una nueva protesta de ley que dará protección a inquilinos en Chicago. La ordenanza se llama la Ley de Causa Justa para Desalojar, en inglés se llama Just Cause Ordinance. Y está actualmente está en espera de ser aprobada en el por el Consejo Municipal de Chicago. Después de presentar a nuestros invitados, les voy a dar un resumen sobre de qué consiste esta ley de causa justa y por qué es necesaria. Y después vamos a escuchar el testimonio de un inquilino de Chicago. También escucharemos de uno de los concejales de Chicago y uno de los organizadores comunitarios que han estado apoyando esta ley. Antes de comenzar, nada más rapidito, les quiero dar información de varios recursos que tienen a su disposición como inquilinos. Si usted es un inquilino y necesita ayuda legal gratuita, por favor visite la página web de Lawyers Committee for Better Housing. Aquí la puede ver en la pantalla, www.lcbh.org. Ahí en su sitio de web ellos tienen una aplicación que se llama Rentervention, donde si contestan unas preguntitas, ahí después los conectan con alguien que les puede ayudar. O también si tienen problema con el internet o por alguna razón no pueden acceder por computadora, les pueden llamar por teléfono al 312-347-7600. De nuevo es el 312-347-7600. También si buscan datos acerca de los desalojos en Chicago, ya sea por barrio, por distrito, también visiten ahí la página web de Lawyers Committee for Better Housing. Tienen un portal de datos, en inglés se llama Eviction Data Portal, pero ahí pueden encontrar información sobre los desalojos. También quiero que sepan rapidito que es ilegal que los propietarios los desalojen o los amenacen con desalojarlos simplemente por su estatus migratorio, ¿ok? Si se encuentran en esa situación o alguien que conocen está en esa situación, llámenle a Maldef al 312-427-0701, de nuevo 312-427-0701 y ahí pueden llamar y les pueden dar ayuda legal específicamente para eso. Hay una ley que se llama la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes, que les da protección en este caso. Entonces, llamen si tienen alguna preocupación con eso. Si a lo largo del programa de hoy tienen una pregunta, por favor escríbanla en el chat. Ahí vamos a estar revisando qué información, qué están preguntando y las vamos a responder después. Ok, ahora sí, por favor, como dije, les voy a dar ahorita un resumen de lo que es la ordenanza, pero me gustaría que hagamos introducciones rapidito, nada más para que sepan quiénes son nuestros invitados, los panelistas aquí. Y me gustaría, si por favor, nada más nos pueden decir su nombre, con qué organización están trabajando, y nada más para que sepamos ahora sí que cómo es que están apoyando aquí. ¿Podemos comenzar con Javier? Hola a todos, me llamo Javier Ruiz, yo trabajo para Metropolitan Tenants Organization, en español, la Organización Metropolitana de Inquilinos. Yo trabajo preveniendo desalojos aquí con MTO. Estamos viendo el crisis aquí directamente, la gente siempre está llamando a nuestra línea y aquí estamos aquí para enseñar la información. Okay, gracias, gracias Miguel. Concejal Byron Sincho López. Gracias, Fanny. Sí, Byron Sipcho López, concejal del Distrito 25, que incluye Pilsen, el Barrio Chino, McKinley Park, el West Loop, partes del Barrio Italiano, Little Italy, La Habla Homes, partes también del South Loop, ¿no? El South Loop del centro. Y bueno, sí, bastante preocupado por
la situación de vivienda que en la que están pues muchos inquilinos y dueños de casa. Entonces, bueno, tratando y les agradezco la invitación para poder dar información básica para que los inquilinos pues sepan sus derechos y también qué es lo que se puede hacer, obviamente, qué ordenanzas estamos planteando para poder aliviar el problema de vivienda que tenemos. Gracias, gracias, concejal. Y ahora, y tenemos a José, ¿se quiere introducir también? No lo podemos escuchar, José, me parece que está con, tiene su audio apagado. José es el inquilino que nos va a dar su, su testimonio. José, me parece que no lo puedo. Ah, creo que ya puede. A ver. Uy, no. Parece que otra vez se le apagó el audio. Pero bueno, José, más al ratito nos va a dar su testimonio. A ver, José, si puede ahorita en este tiempo que voy a estar dando la presentación sobre la ley, si se puede conectar para que le podamos escuchar en el audio. Ok. Ok, déjame, voy a compartir otra vez la información para darles aquí. Ok. Y no, nada más para confirmar, no pueden ver mis notas, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ahora en lo que les voy a dar rapidito un resumen de lo que es la carga, la ley, y ya de ahí podemos después tomar preguntas del concejal y Javier, y ojalá que José se pueda conectar y nos pueda escuchar. Ok. Dame un minutito. Ok. Ahora sí, disculpe, nada más estoy aquí tratando de acomodar mi información para que la puedan ver bien. Denme un minutito. Ok, vamos a empezar ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de causa justa para desalojar, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece a los inquilinos? Y simplemente lo que la ley dice es que protegería a los inquilinos de perder sus hogares sin una razón legítima o sin una causa. ¿Cuál es la ley actual? Bueno, actualmente aquí en Illinois y en Chicago está permitido que las personas pierdan su hogar que alquilan por cualquier motivo o realmente por no razón. Entonces, siempre y cuando, ¿verdad? Obviamente el propietario le dé una notificación al inquilino, pero realmente no hay mucha protección para los inquilinos. Posteriormente, el propietario le va a dar una notificación al inquilino con el requisito de que desalojen, pero fuera de eso puede ser por cualquier causa. Entonces, ¿cómo funcionaría la ley de causa justa? Bueno, ¿por qué es necesaria más bien? Déjeme, antes de que hablemos de eso, ¿por qué es necesaria la ley de causa justa? Para comenzar, pues bueno, la ley, la vivienda es una necesidad básica humana y debería de ser un derecho humano, ¿no? Simplemente por eso es necesaria esta ley. Pero aparte de eso, sabemos que más de 6,000 casos de desalojo contra inquilinos en Chicago cada año son a causa de la terminación de contratos de manera injustificada, realmente, o sea, sin causa. Y sabemos que esto es probablemente responsable del desplazamiento de más de 10,000 familias en Chicago al año, ¿no? Entonces también
cuando esto pasa, sabemos que es porque muchos inquilinos dejan atrás sus posesiones y se van a vivir con familiares y amigos, evitando que se presente un caso de desalojo contra ellos. Como sabemos, también esto es algo que le afecta mucho a los inquilinos inmigrantes, que pues muchas veces tienen miedo de pelear estos casos de desalojo porque no quieren ir a la corte, porque tienen miedo de tener contacto con la policía o tener contacto con un juez, ¿no? Entonces sabemos que terminan yéndose nada más, ¿no? La terminación de contratos de manera injustificada, de estos contratos de renta, es una de las causas principales de desplazamiento, de la inseguridad en la vivienda, del aumento de la gentrificación. Sabemos que es el método empleado por los gentrificadores y algunos propietarios que tratan de, ahora sí que de cubrir, ¿no? Prácticas discriminatorias que a veces usan en contra de inquilinos que están nada más pidiendo cosas básicas como reparos o algún otro tipo de cambio. También esta ley es importante porque muchas personas luego no pueden encontrar otros hogares dado a que ya tuvieron un desalojo previo. Hay muchos, ahora sí que propietarios que se dan cuenta en sus récords que alguna persona ya tuvo un desalojo anteriormente o salió mal el crédito. Entonces sabemos que esto también aumenta mucha gente que no puede encontrar después otro hogar. Y finalmente, esta ley es bien necesaria porque afecta a muchísimas de nuestras personas de color. De los 10 vecindarios de Chicago, donde la gente está perdiendo más sus hogares, sabemos que la mayoría de esos desalojos están pasando en vecindarios negros y latinos. Entonces, realmente esta ley podría darle un poquito más de protección a nuestra gente latina, latinx y también a la gente negra. Uh-huh. Y ¿cómo funcionaría la ley de causa justa, ¿no? Bueno, sabemos que esta ley pondría un freno, pararía las terminaciones de contratos de renta o de desalojos de manera injustificada, sin causa, y también evitaría que los propietarios no les quieran renovar los contratos. En caso de que se llegara a aprobar la ley de causa justa, los propietarios únicamente podrían forzar a los inquilinos a que se vayan de la vivienda por alguna de las 7 razones que están incluidas en la ley. 3 de esas razones son faltas que ya estaban contempladas, como por ejemplo falta de pago de renta, molestar a los vecinos o o dañar la propiedad. Esas son 3 razones por las que está justificado el desalojar a un inquilino. Las otras 4 razones que sería justificado sacar a desalojar a un inquilino sería, son razones que no tienen nada que ver con el inquilino, ¿no? Pero que se consideran suficientes para pedirles que se vayan. Una de esas es la conversión de la propiedad, otra es si están haciendo una rehabilitación grande de la propiedad, otra es cuando quitan la propiedad del mercado y ya no está puesto en renta, y la otra es si el propietario desea rentarle la propiedad a un familiar cercano. Esas también son razones por las que se puede desalojar. Ahora, en caso de que el inquilino no haya cometido ninguna falta ni haya hecho nada incorrecto, el propietario estaría obligado a pagarle, a darle ayuda para la reubicación, para que se cambie a otro lado, ¿no? La causa justa también requeriría que le den un aviso anticipado de aumento de la renta. Entre más le vayan a aumentar la renta, más le tienen que dar tiempo de notificación. Entonces, como pueden ver, la causa justa no nada más es cuestión de justicia, también es un problema de salud pública, especialmente ahorita con lo de la pandemia de COVID-19. Sabemos que el tener un hogar estable es una de las maneras principales con las que podemos mantenernos saludables y a salvo del virus. Entonces, realmente es bien importante, ahora más que nunca, una ley como esta. Y también, como recomendaba, como les decía, es muy importante para la equidad racial, ¿no? Sabemos que va a apoyar a muchos de los barrios donde hay barrios afroamericanos, latinos, que se ven muy afectados por los desalojos y desplazamientos. Entonces, el mensaje principal de la causa justa es que las familias deben de poder echar raíces,
formar parte de su barrio y no ser, no, y que no haya una razón para que se marchen, marchen, al menos que realmente tenga peso. Entonces, esta causa justa, esta ley, es una pieza fundamental de un rompecabezas que está tratando de garantizar la estabilidad de los barrios en Chicago. Como decía, reducir la gentrificación, los desplazamientos, y asegurarse que todos los residentes tengan la oportunidad de tener un papel, de jugar un papel importante en el bienestar de su comunidad. Y por último, leyes como la causa justa no son nuevas, ya se han hecho en varios lugares, ya se han hecho en 4 estados y en 20 ciudades. Entonces ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos qué esperar de una ley como esta, y eso realmente da más seguridad. Si quieren más información sobre la causa justa de desalojo, pueden visitar esta página web que está aquí en la pantalla, www.justcausechicago.org. Ahí pueden ver, especialmente si quieren unirse a la campaña también. Entonces, ahora déjenme quitar aquí mi información. Ahorita sí quiero darle la oportunidad a nuestros panelistas para que tengamos la conversación. Me gustaría obviamente hacerles unas preguntas. Su opinión en cualquier momento de la conversación es bienvenida. Queremos que sea algo más, un diálogo, ¿no? Una conversación más abierta. Me gustaría comenzar con usted, con el concejal Sixto López. Concejal, ¿qué es lo que está observando en Pilsen? ¿Y qué es lo que le ha impulsado a introducir este proyecto de la causa justa en el Consejo Municipal? ¿Qué nos puede decir? Gracias, Fanny. No, y es importante que la gente entienda que estos procesos de desplazamiento, estos procesos de desalojos, no son normales, no se pueden normalizar. Cuando las personas, obviamente, reciben notificaciones de 30 días, ¿verdad?, para evacuar, para desalojar un edificio sin ninguna razón, sin ningún motivo, simplemente porque ahora hay un desarrollador, por lo general, porque no son generalmente los dueños de casa nuevos, y yo le puedo dar fe de eso. Generalmente dueños de casa o pequeños inversionistas generalmente trabajan con los inquilinos, no siempre, pero por lo general, para buscar tiempos y buscar maneras de buscar los cambios, hacer sus reparaciones, en fin. Son los desarrolladores, por lo general y muy frecuentemente, y estos procesos no son normales. Como mencionabas, Fanny, hay por lo menos 4 estados y ya más de 20 ciudades que tienen estas leyes justamente para tener más estabilidad en nuestras comunidades, para tener una ciudad, una comunidad que tenga más vivienda asequible, porque lo que nosotros vemos hoy por hoy es que hay un déficit enorme de vivienda asequible, vivienda que la gente pueda pagar. Y hay una cantidad enorme, miles de unidades de vivienda de lujo que están en estos momentos vacías, sin ocuparse. Entonces, y mire, incluso aquí en Pilsen tenemos mucho las mismas propiedades vacías donde tenemos tiendas o espacios comerciales sin ocuparse. Generalmente son desarrolladores quienes las compraron y todavía no las rentan porque están buscando subsidios, están buscando beneficios, y a veces les conviene mejor mantenerlas vacías que con inquilinos. Entonces, primero, creo que es importante enfatizar que estos procesos no son normales y que tenemos maneras nosotros de crear más estabilidad en nuestros barrios. Tomemos, por ejemplo, lo que pasaba con los SROs, los Single Room Occupancies, que teníamos en el pasado, porque hay mucha similitud entre estas leyes, ¿no? Entre causa justa y lo que nosotros anteriormente habíamos pasado para preservar los SROs. Los SROs eran donde nosotros teníamos, eran cuartos individuales, donde teníamos vivienda accesible, donde generalmente teníamos veteranos de guerra. Personas de la tercera edad, personas con discapacidad, que estaban en estos SROs, que teníamos miles en la ciudad. ¿Qué es lo que pasó? La ciudad no tener ningún tipo de regulación, habían desarrolladores que comenzaron a adquirir edificios
por cantidad. Entonces, desalojaban a los inquilinos y obviamente cambiaban los planes y ahora tenían desarrollos de lujo. 30 días y ahora tenemos veteranos de guerra, ahora tenemos gente de discapacidad, con discapacidad y personas de la tercera edad que están en la mendicidad y están hoy por hoy están sin techo. Tenemos familias enteras que viven de albergue en albergue sin estabilidad para la familia y para tener una familia, niños que puedan aprender con estabilidad en sus escuelas. Y tenemos un gobierno que no invierte en vivienda asequible, que no está creando viviendas accesibles. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que hemos tenido? 288 mil personas, generalmente, o la gran mayoría en la comunidad afroamericana, que han salido de la ciudad. Tenemos un gran déficit fiscal por eso mismo, porque hemos perdido ahora ingresos que no se pagan en impuestos. ¿Y quiénes han sido los grandes beneficiarios? Los desarrolladores, quienes vienen a especular, quienes tienen unidades vacías en medio de una pandemia. Y que hoy por hoy, si usted ve nuestros barrios, y usted ve incluso la propaganda que tienen, que están comprando casas en efectivo, mientras hay personas que no tienen ni para pagar sus impuestos de propiedad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer a través, y ahora con esta pandemia, cuando la gente se ha quedado sin trabajo, tenemos el desempleo en nuestra comunidad, se ha triplicado en muchas comunidades, se ha quintuplicado. Tenemos por los negocios pequeños que han tenido que cerrar, porque muchos negocios no han podido continuar. Entonces, ahora y tenemos, y usted sabe, gente de la comunidad, en nuestra comunidad que es indocumentada, que no ha recibido ningún beneficio gubernamental del gobierno federal. Entonces, tenemos una situación seria, muy seria. A pesar de que estos desarrolladores han prometido que hicieron incluso acuerdos, promesas, que no iban a ejecutar desalojos, ya sabemos que hay miles de desalojos que están en cortes y también sabemos que no están, entre paréntesis, poniendo las órdenes formales en la corte, pero sí están presionando para que los inquilinos salgan de su casa, le están presionando y amenazando muchas veces por su estatus migratorio. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queremos es tener regulación. De la misma manera como nosotros pudimos regular en su momento, lamentablemente muy tarde, porque se perdieron miles de unidades de SROs para las personas más vulnerables. Ahora no podemos crear vivienda accesible. Entonces, es importante preservar las viviendas accesibles que se tienen. Esto no es solo bueno para los inquilinos. La estabilidad no es solo bueno para los inquilinos. Es muy buena también para el dueño de casa, que hoy por hoy también está teniendo problemas para pagar sus impuestos de renta. ¿Quiénes se vuelven a beneficiar? Y con esto termino porque no me quiero agrandar, pero ¿qué es lo que vemos? Es ahora tenemos muchos dueños de casa que están teniendo problemas al pagar sus impuestos, también por los mismos problemas económicos. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios? Los inversionistas que ahora que tienen un edificio de dos o tres pisos, que pagan los mismos impuestos que un dueño de casa pequeño con el mismo tipo de pie cuadrado. Yo no entiendo cómo en nuestra ciudad todavía tenemos ese sistema de pago que es totalmente retrógrado, obsoleto, porque nosotros debemos enfocarnos en que los dueños de casa más vulnerables, que tienen menos ingresos, obviamente no paguen lo mismo que es lo que está generando un inversionista que triplicó o aumentó los precios de renta exorbitantemente. Mientras que la gente que está manteniendo a sus inquilinos y está manteniendo sus rentas baratas o accesibles o cómodas, tiene que pagar los mismos impuestos. Obviamente no vamos a poder mantener ese modelo. Entonces, este proyecto de ley de causa justa, lo que nos va a permitir, y de nuevo, no es... Y lamentablemente los desarrolladores son los primeros que vienen al concilio a victimizarse, a decir que no van a poder hacer sus ingresos, que esto va a ser un desastre, pero son los mismos beneficiarios de todo esto. Lo que nosotros vemos en este momento es que los impuestos de la gente, de la clase trabajadora, se duplican al tener este tipo de desarrollos en su bloque, porque tenemos un sistema de evaluación de impuestos de renta, impuestos de propiedad, totalmente obsoleto, y estamos en conversaciones para cambiar eso. Pero mientras tanto, lo que nosotros debemos es paliar la especulación que existe. No podemos permitir que un desarrollador venga a desalojen familias enteras que tienen sus niños en las escuelas
sin ningún tipo de reubicación, porque usted sabe que es difícil reubicar toda una familia, buscar escuela en medio del invierno, en fin, gente de la tercera edad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es lo que ya hicimos en el proyecto del SROs, ahora haciéndolo para crear más estabilidad. Entonces, y hay causas para cuando hay el desalojo y están bien estipuladas, 9 causas. Nadie está diciendo que la gente no pague renta, que es algo que los desarrolladores vienen y lamentablemente engañan a la gente. No, que se está pidiendo vivienda gratis. Nadie nos está pidiendo nada gratis. Lo que queremos es que no se desestabilice a comunidades enteras, porque hay desarrolladores que tienen los bolsillos llenos y aparte tienen políticos en los bolsillos, porque también por eso no hemos podido pasar este tipo de ley, que es simplemente sentido común. Si usted quiere venir a una comunidad de clase trabajadora y usted quiere desalojar a la gente, pues tiene que reubicarla, y eso tiene un costo, y es lo que hicimos ya anteriormente, lamentablemente un poco tarde, pero todavía estamos a tiempo para mantener la estabilidad de nuestros barrios. Esto, como digo, es bueno también para el dueño de casa pequeño, porque si es que un desarrollo de lujo no viene a su barrio, o por lo menos hasta hoy, hasta que podamos cambiar el sistema de impuesto de propiedad, que requiere la voluntad política de gente en Springfield y de la ciudad y del condado, lamentablemente muchos de ellos también tienen sus bufés de abogados y se benefician de eso. Entonces tenemos un problema más de fondo, pero por lo menos este proyecto de ley de causa justa nos va a permitir a eliminar la especulación que existe. Y si los desarrolladores quieren venir y desalojar a gente, pues hay que tener regulación para que esto no se nos salga de las manos. Aquí en Pilsen, 14,000 personas en los últimos más de 12 y pico de años. O sea, una cantidad enorme de gente que ha sido desalojada y que sigue desalojada por los malos proyectos de ley. Esto es lo que nos permite tener estabilidad. La inversión va a llegar. Hay inversionistas que tienen otra manera de pensar, hay inversionistas que tienen otra manera de operar, aquellos que quieren venir a trabajar con nuestros proyectos de ley, pero ellos, aquellos especuladores, muchos de ellos ni siquiera aquí de la ciudad, que traen y extraen las ganancias para otros estados, o sea, nuestra pérdida es doble. Así que nosotros queremos que este proyecto de ley nos permite pelear la especulación y de alguna manera aliviar los grandes problemas que tenemos. Es increíble la cantidad de desalojos que vamos a enfrentar si no ponemos regulaciones serias. Lo que nosotros pasamos a esta notificación justa que la ciudad acaba de pasar es simplemente un pequeño parche que le hemos puesto al problema, porque eso simplemente nos está dando un poquito más de tiempo, pero no va a solucionar el problema. Nosotros creemos que este proyecto de ley sí nos permite solucionar la especulación, que es urgente para estabilizar nuestras comunidades. Claro, muchas gracias. No, muchísima buena información, concejal. Realmente creo que tiene mucha razón que ahorita, especialmente con esta pandemia en la que estamos, hay muchísima gente con mucha necesidad, mucha más necesidad de la que ya había. Y sabemos que la pandemia hizo la crisis de vivienda peor de lo que ya estaba. Entonces, realmente nos tenemos que enfocar ahorita en apoyar a la gente que más lo necesita. Y sí, reiterar eso de que esta ley de causa justa también va a beneficiar a los propietarios, ¿no? Especialmente los propietarios que tienen viviendas pequeñas, que es la manera de mantener a la gente en su hogar y también que ellos sigan recibiendo de alguna manera su renta, que necesitan muchos para poder también pagar sus viviendas, ¿no? Especialmente los que son dueños de viviendas pequeñas y que son ellos mismos gente de color, ¿no? Propietarios latinos o afroamericanos, sabemos que también ellos necesitan apoyo. Entonces, algo en lo que realmente se pueden unir tanto los propietarios como los inquilinos. Muchísimas gracias, concejal. Ahorita le regresamos con usted otra vez. ¿Está José? Sí. ¿Cómo está su audio? Tampoco, ¿sí se puede oír? Sí, creo que sí, me parece que sí lo oigo más o menos. Estaría bien si nos puede dar su testimonio. José, como sabe, queremos que nos cuente usted sobre su experiencia de cuando usted y su mamá fue desalojado y si nos puede contar un poquito sobre esa experiencia, ¿no? Cómo, ahora sí que en qué barrio vivían, cuánto tiempo tenían viviendo ahí, pues qué fue lo que pasó. Bueno, en mero mayo,
Ay, José, no nos escucha muy bien. Vimos, había una noche de abril cuando vino el inspector, vino a traer una, la policía vino a traer una carta. Nos dieron 30 días para hacer el alojamiento. Y cuando trajo la carta, yo y mi mamá estamos dormidos. O sea, era medianoche y ya tocó y nos estamos dormidos yo y mi mamá en los cuartos. Y de repente vinieron ellos. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que llegó? No, el dueño vino a vender building, no nos dio nada, no nos dio chance de no nos dio chance para buscar otro lugar y nos dieron dinero. No nos dieron chance y nos dieron dinero a nosotros. No nos dio chance. Él nos sacó para afuera. Y él nos dijo que teníamos que irnos en 30 días. Él no nos pagó ni nos dio chance teníamos que ir lejos por 6 meses después, en mayo. Y hubo nos duramos seis meses hasta que venimos a la villita en noviembre de ese año para acá. Tenemos 3 años acá en esta área. ¿Dónde se fueron a vivir después de que los desalojaron? ¿Para dónde se fueron? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, fuimos a Norwood Park por 6 meses. Nosotros fuimos para allá por 6 meses y duramos para allá 6 meses hasta noviembre de 2017. Vinimos para acá como más o menos en principios de febrero. Mi mamá se enfermó. Por eso, por estrés de la movida, se enfermó. Por la movida. Sí, usted me comenta. Ah, ahí está, o se nos fue. ¿Sí me escucha? Tenemos 3 años. Gracias por compartir. Una parte que se me hizo muy poderosa de su historia, José, fue cuando dijo que esos 6 meses que estuvieron ustedes ahora sí que viviendo con familiares en un barrio desconocido, en el que ustedes no estaban ahora sí que acostumbrados, usted comentó que sintió como que perdieron un año de sus vidas, ¿no? Digo, al punto que su mamá pues terminó hasta enferma, ¿no? Por el estrés que comenta usted. Ahora sí que llegaron a recibir algún tipo más de ayuda después de eso, después de que los desalojaron, ¿recibieron algún tipo de ayuda del dueño o del propietario? Creo que se nos fue José otra vez. Ahorita regresamos con usted, José, pero muchas gracias por compartir su historia, porque realmente, y esa es una historia de muchas, ¿verdad? Que como vemos es una combinación de la incertidumbre, de tener que irse a un lugar desconocido, y aparte de eso, la salud que se nos afecta, porque sí, también eso es una crisis de salud pública, como comentaba yo anteriormente, ¿no? No nada más por la pandemia, sino porque sabemos que una vez que las personas están fuera de su hogar, afecta nuestra salud mental, nuestra salud física, es realmente puede ser un desastre, ¿no?
Javier, ¿nos podrías comentar un poquito sobre tu organización? Estoy muy interesada en su perspectiva de ustedes como organizadores comunitarios, ¿verdad? Como defensores también de su comunidad. Ahora sí que ¿qué es lo que ustedes están viendo respectivo con los inquilinos y la inestabilidad de la vivienda, ¿no? Dado por este tipo de desalojos sin causa. ¿Qué es lo que han visto ustedes y qué han hecho para apoyar la causa? Sí, mira, desde que se empezó esta pandemia, historias como José está pasando mucho. Ahorita lo que estamos viendo a la gente que están desalojados en este momento. Ahorita hay moratorios en contra de los desalojos legales, pero lo que estamos viendo ahorita con esta pandemia son desalojos ilegales, como se llaman en inglés lockouts. Está multiplicando este crisis. Antes era muy malo, antes del virus, pero ahorita con el virus es más peor. Estamos viendo intimidación a los inquilinos. Tácticas para evitar el proceso legal de parte de dueños. Especialmente también aquí con la comunidad latina, porque vemos que típicamente la gente tiene miedo de ir por el proceso legal y típicamente nomás se van con este primer aviso. Típicamente no se quieren pelear en corte o esperar hasta los que levantan estos moratorios. Estamos viendo muchos desalojos que no están documentados. Típicamente cuando es un desalojo legal, ahí lo puedes ver en el corte, en la página del tribunal. Pero lo que estamos viendo son desalojos que no están documentados públicamente, que nomás la gente nomás se van con el primer aviso. Tienes 30 días, tienes que ir el primero de noviembre. Si no te vas el primero de noviembre, pues vamos a ir el segundo día a cambiar los chapas o vamos a cambiar o pagar la gasolina. Por la ley de Chicago, ese es ilegal, pero típicamente la gente no sabe. La gente cree que el dueño puede hacer eso porque es el dueño, es su casa. Es bueno que las personas llaman a nuestra organización y nosotros lo explicamos, pero es muy difícil ayudar a la gente uno por uno. Necesitamos asistencia del gobierno local, como dijo Byron. Ahorita las leyes no son suficientes. El gobernador está pasando un moratorio que es mes por mes, pero honestamente no es suficiente. Necesitamos completamente una cancelación de las hipotecas, de las rentas, subsidios para los propietarios de casitas, ¿okay? Porque ellos son los que mantienen nuestras comunidades, no los inversionistas de Nueva York, que están comprando todos los bloques aquí, de Vita, Back of the Yards, Bryant Park, todo. Queremos proteger los propietarios pequeños, también los inquilinos. Y por eso necesitamos que pedir más reforma, el Just Cause to Evict. También necesitamos que el Estado levanta el prohibición en contra de la regulación de renta. Porque ahorita como está un ciudad municipal no puede implementar regulación de renta. Si ahorita como está, si un propietario te quiere subir la renta, por ejemplo, 500, lo puede hacer y no hay una ley en contra de eso. Es otra reforma que estamos pidiendo. Ahorita como vemos, estas reformas no son suficientes para evitar esta crisis. Necesitamos más, yo sé que Byron está luchando para Just Cause. También estatal necesitamos que levante esa prohibición en contra de la regulación de renta y más apoyo a los dueños pequeños y los inquilinos. Claro, gracias Javier. Y sí, recordar a la gente que los lockouts, los cambios de chapa, todo eso es ilegal. A pandemia o no pandemia, renta o no renta, todo eso es ilegal. Pero sí, Javier, tienes razón, ¿no? Que eso de los moratorios de los desalojos, la renta se sigue pagar, ¿no? Te sigues atrasando y eso se tiene que pagar. Byron, ¿tienes alguna reacción sobre lo que estaba diciendo Javier de lo del control de la renta?
porque eso también es algo que, pues sí, afecta mucho con esto de los desalojos, ¿no? Cuando la gente les están cobrando tanto y tanto y tanto y pues hay un límite, ¿no? De cuánta renta puede pagar la comunidad. Claro, especialmente cuando tenemos una crisis económica severa, ¿no? Tenemos, obviamente, hoy por hoy, un estado que está obviamente dominado por los billonarios, por aquellos, los desarrolladores, las corporaciones. Dentro de ese escenario, es imposible para nuestra comunidad vivir sosteniblemente. Tenemos hoy por hoy personas que trabajan 2, 3 trabajos, todavía aún así no les alcanza para cubrir los costos más básicos, pero tenemos CEOs que ganan en una hora lo que gana la gente en todo un año, y más todavía, ¿no? Entonces tenemos un problema de inequidad social bastante serio, bastante grave. Y obviamente, y eso se traduce en la falta de voluntad política para pasar legislación que vemos que se ha pasado en otros estados y lo que vende la propaganda en la televisión, porque también controlan los medios de comunicación. Tenemos ciudades como Berlín, que hace poco probó y aprobó el tener control de renta, ¿no? Para aliviar justamente tendencias que ya se ven insostenibles. Se está obviamente hablando de ciudades que están obviamente teniendo problemas graves a lo largo del mundo, a lo largo del país, pero sobre todo aquí en ciudades como Chicago, donde vemos que se está erosionando la sostenibilidad de comunidades enteras. Como digo, cuando se pierde población de esa magnitud, ¿no? En el último censo, 300,000 personas. Esas son dimensiones graves de una severa crisis económica, pero también social y política, donde no hay un deseo de un cambio. Se prometió, el gobernador Pritzker durante su campaña, prometió levantar la prohibición de control de renta, justamente para que las municipalidades locales puedan implementar mejoras y regulación gubernamental, que es lo que se ha hecho históricamente para salir de grandes depresiones. En el gobierno de Franklin D. Roosevelt, es lo que se hizo. Los impuestos de los ricos se aumentaron al más de 60-70%. Ahora usted quiere subirles un poquito los impuestos y pues terminan gritando que se van a ir de la ciudad, que se van a ir del estado. Y nosotros vemos que van a continuar aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es obviamente que se cumplan las promesas de campaña. Tenemos, por ejemplo, hoy por hoy, ya resoluciones en el condado, por ejemplo. Aquí tenemos y estamos hablando ya con la comisionada Naya, donde nosotros podamos hablar, y aquí se habla de realmente cosas descabelladas, venir a crear distritos patrimoniales para mantener, por ejemplo, aquí en Pilsen, quieren poner los edificios para que se conviertan o restauren como fueron hace 100 años, que es una locura hacer eso en medio de una pandemia. Pero lo que nosotros estamos proponiendo es algo mucho más lógico, mucho más sensato en medio de una pandemia, que es justamente que para aquellos que están teniendo sus rentas asequibles, que están manteniendo a sus inquilinos en casa para que puedan pagar sus rentas, pues obviamente ayudemos con sus impuestos, para que ellos también puedan mantener sus impuestos, mantener a sus inquilinos y tener comunidades más sostenibles. Se puede hacer, pero muchas de estas iniciativas requieren de que se levante esta prohibición que la hizo Alec, que hicieron obviamente. No me estoy inventando ninguna conspiración, ningún invento. Estas son leyes que lo pasaron los republicanos a finales de los 90 con la ayuda de las grandes corporaciones y que hoy por hoy tienen pero ahorcadas a la clase trabajadora. Lo que nosotros proponemos es sentido común, tener obviamente el levantamiento, la prohibición del control de renta, nos va a permitir hacer este tipo de leyes, como ya le menciono, leyes que están ya en comités del condado y otras leyes que podemos nosotros pasar para darles incentivos a aquellos que están manteniendo las viviendas accesibles y de esa manera estabilizar nuestra comunidad. Ahora, lo que nosotros vemos en nuestra comunidad es la especulación, la inflación de precios. Es lo que pasó en el 2009, en la inflación de puestos, estas burbujas que después se revientan. ¿Y quiénes son? Porque yo quiero que me escuchen muy bien también los dueños de casa, que también van a ser víctimas de este mercado inflacionario, especulativo y depredador, que después de cuando no hay control, cuando no hay regulación, son los grandes desarrolladores, los bancos que dan préstamos predatorios, los grandes beneficiarios, y quienes perdemos son la clase trabajadora, los más vulnerables.
Es decir, que a pesar de que parezca que es mentira, es nosotros al, de alguna manera, ayudar a esta ley, que obviamente va a ayudar a los más vulnerables, al inquilino de bajos recursos, pero también a largo plazo va a ayudar a estabilizar y también al dueño de casa para que no tenga este gran problema de la especulación. Entonces, este proyecto de ley que menciona Javier es algo que se prometió en campaña. ¿Por qué? Porque es lo más lógico. Aquí en Pilsen, o en el Distrito 25, perdón, cuando nosotros hicimos hace algunos años un referendo, el 70% de la gente estaba de acuerdo con este proyecto de ley. Es decir, que nosotros como oficiales electos debemos comenzar a escuchar a lo que dice la mayoría, no lo que dice una pequeña mayoría de billonarios y corporaciones que tienen secuestrado al gobierno. Obviamente al gobierno de Trump, eso ya se sabe. Pero obviamente aquí también, en nuestra ciudad, todavía no se tiene un gobierno democrático que escuche la necesidad para tener estabilidad, sostenibilidad y evitar estas crisis fiscales que son provocadas por los mismos que no quieren pagar impuestos. Claro. Y bueno, no, claro, muchas gracias por toda esa información, esa reflexión. Algo que obviamente queremos, que es bien importante en todo esto, Byron, Javier, José, ¿verdad? Es el empoderamiento de la comunidad, ¿no? Que sabemos que la comunidad está afectada por toda esta crisis de la vivienda, por la desigualdad económica, por la inequidad social, pero igual sabemos que nuestra comunidad tiene el poder de cambiar estas situaciones, ¿no? Que no pueden depender realmente de nadie para poder pasar leyes justas, en este caso leyes de vivienda justa, que se necesita una coalición, ¿verdad? Se necesitan obviamente organizadores y proveedores comunitarios como Javier y su organización, oficiales electos como Byron, que tienen los intereses de la comunidad en mente. Pero qué es lo que la gente puede hacer, ¿no? Los inquilinos, los dueños de casa, nuestra gente que a veces se siente congelada pensando que o no tienen derechos, o no tienen voz, o no tienen realmente el poder de hacer cambio. Pero estamos aquí para decirles que eso no es verdad, ¿verdad? Que como decíamos al principio, tienen derechos, hay recursos, pero ahora sí que en este caso de la causa justa, ¿qué es lo que nuestra gente puede hacer para asegurarse de que leyes como esta pasen, que se hagan, que se hagan ley, ¿no? Que se haga una realidad. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad? Porque poder tenemos, lo tenemos mucho, ¿no? ¿Qué son algunas de las cosas que ustedes creen que la comunidad puede hacer? Javier, comenzamos contigo. ¿Qué ideas tienes? Sí, ahorita como está, necesitamos los otros concejales que aprueban a esta ley. Ya tenemos a Byron, pero necesitamos los otros concejales. También son los otros concejales en nuestros barrios que típicamente están peleando en contra de estas reformas. Sí, tenemos residentes de sus distritos llamándolos, empujándolos, platicando su historia de desalojo y desplazamiento. Y también que se unan los propietarios e inquilinos, porque no estamos en, típicamente quieren decir que nosotros estamos en contra de los propietarios. Y ese es completamente falso. Queremos mantener los propietarios pequeños, propietarios latinos, afroamericanos, pero necesitamos que unir también, porque estas reformas lo van a ayudar a ellos también. Es lo que yo digo, necesitamos unidad con los propietarios inquilinos para pasar estas reformas y presionar a los concejales locales. Claro, gracias Javier. Byron. Sí, no, añadiendo a lo que dice Javier, obviamente mire, aquí en nuestro distrito, ¿verdad? Que lamentablemente después de muchos años de corrupción y problemas, tenemos la oportunidad nosotros de ahora ser, yo creo que estar liderando este movimiento para que la clase trabajadora pueda pasar, obviamente, leyes que estén en su propio beneficio, que nos ayuden a crear sostenibilidad, que nos ayuden a tener comunidades propias, comunidades que sigan creciendo, pero que sean, que nos permitan ser parte de ellas. Entonces, lo que decía Javier, es importante la organización. En todas las comunidades, si es que usted ve que hay concejales que no están empujando por leyes, por ordenanzas como causa justa, obviamente es importante informarse bien.
con sus organizaciones locales. Aquí, por ejemplo, tenemos la Alianza de Pilsen, en otras organizaciones de COCO o Northern Action for Justice. Hay organizaciones comunitarias que se han organizado ya, se han venido organizando ya por mucho tiempo para empujar estos proyectos de ley. Ahora, en medio de una pandemia, donde nosotros vemos que tenemos una situación grave, cuando personas están perdiendo sus casas o no pueden pagar rentas, no sé qué, en el desempleo, es importante actuar para tener leyes y recursos que amparen a la clase trabajadora que obviamente se ve angustiada en estos momentos. Es importante que los concejales escuchen a sus constituyentes y voten en beneficio a sus constituyentes. El tema de desarrollo que lamentablemente está pues claro que los desarrolladores se benefician de las decisiones del concilio. Lamentablemente hay una mala práctica aquí de que los concejales aceptan, y para mí es una mala práctica, que siguen aceptando contribuciones de los desarrolladores, de corporaciones, de lobbies que tienen conflicto de interés, y lo que hacen es tener a los legisladores que deberían estar del lado de sus constituyentes, están del lado de esos intereses comunes particulares. Entonces es importante que la gente comience a informarse bien, que pida rendición de cuentas, que haya más escrutinio de los representantes en el concilio, de los representantes en el Estado, de los representantes en el Senado, porque, y obviamente las elecciones que vienen en noviembre son muy importantes. Yo creo que es importante que la gente que pueda votar sea la voz de aquellos que no pueden. Yo veo, incluso, y aquí le digo, hay mucha gente que organiza, que saca a su comunidad, a pesar de su estatus migratorio, que se organiza, son líderes. Y eso es importante reconocer. Y aquellos que tienen la posibilidad de votar, de organizar, también tienen la responsabilidad histórica de ayudar a su comunidad a través de su derecho democrático de votar. Ahora, yo creo que la democracia está en las calles, y la democracia y los temas y las ordenanzas vienen siempre de la base, de las organizaciones comunitarias, de los líderes comunitarios, de quienes escuchan el día a día, pero es responsabilidad de los representantes públicos el pasar y escuchar y pelear para que estas leyes se hagan realidad. Lamentablemente, en el momento de hoy, el día de hoy, yo puedo decir que somos una minoría dentro del concilio, somos una minoría dentro del Estado. Y bueno, ni se diga del gobierno federal. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un cambio estructural serio. Yo creo que sí se tiene dentro de, hay muchas organizaciones peleando en la base y es bueno. De igual manera es importante tener representación política. Ambas son importantes y cuando trabajan mano a mano son aún más poderosas, más efectivas para poder hacer realidad proyectos de ley que ya vemos que en 20 ciudades y en 4 estados ya se hicieron realidad. Y si usted ve la condición económica de esos estados, va a ver que hay una razón por la que nuestro estado y nuestra ciudad están en la situación en la que están. Por la corrupción, por la falta de voluntad política de poner leyes como la causa justa, como el levantamiento de la prohibición al control de rentas. Son leyes que nos va a permitir tener más estabilidad, de que la gente no se siga yendo de la ciudad, ni se siga yendo del estado, porque se han enriquecido unos pocos. Los mismos como este señor Ken Griffin, que prefiere pagar $46 millones para campañas políticas para eliminar un impuesto, al impuesto que ahora yo creo que es urgente que la gente vote a favor de eso. Pero en todo caso, yo creo que lo más preocupante de todo esto es que no avanzamos en la manera como se necesita. Es urgente, estos cambios de ley son urgentes y nosotros creo que debemos pedirle a nuestros representantes locales que voten a favor de lo que beneficia a la mayoría. Tenemos una mayoría de gente que está en una situación crítica, gente que está en situación de desalojo, que puede perder su casa en el foreclosure. Tenemos negocios pequeños que han estado, por ejemplo, siendo chantajeados por las mismas entidades especuladoras que te dan un crédito del SBA y si no pagas te quitan tus bienes. O sea, tenemos una situación terrible en estos momentos y la única manera es con la gente. Pareciera que no es ningún cliché. Si la gente no participa, vamos a seguir viendo las mismas decisiones que tienen a nuestro estado y a nuestra ciudad en una situación terrible. Y no debería ser así. A medida que tenemos más participación, más involucramiento en las organizaciones locales, en participación en las elecciones, vamos a ver mejores decisiones. Entonces, la participación comunitaria,
de participación electoral en estos momentos es urgente y crítica. Y yo creo que es importante que la gente se informe de cómo vota su concejal, cómo vota su representante estatal, cómo vota su senador estatal, para darnos cuenta si es que estos votos están o no están en línea con lo que nos conviene hoy. Entonces yo creo que el llamado es a los representantes locales a unirse a sus constituyentes, a las bases comunitarias, para poder impulsar estos proyectos de ley. Y obviamente pedir rendición de cuentas de quienes al final del día son quienes deciden, porque hoy por hoy se han dado poderes ejecutivos, se han dado más poderes en el Estado, en la misma ciudad, prácticamente quieren operar como simplemente poder ejecutivo. Entonces yo creo que las demandas a la alcaldesa y al gobernador de que escuchen las demandas para poder aliviar la gran necesidad que existe en nuestras... El tema de vivienda es urgente, no se puede seguir aplazando. Necesitamos mejores proyectos de ley, tenemos algunas prioridades. Yo puedo decir, causa justa es una prioridad dentro incluso del caucus progresista de la ciudad, pero lamentablemente sin la colaboración de la administración de la alcaldesa se hace difícil, así que debemos seguir empujando, organizándonos bloque a bloque, barrio por barrio, grupo comunitario por grupo comunitario, y hacer coaliciones que nos permitan hacer esto realidad. Claro, no, gracias. Pues llegó el círculo con lo que decía Javier, ¿no? De esa unidad que se necesita entre la comunidad y los propietarios, nuestros electos, oficiales electos. Entonces es una unidad necesaria, ¿verdad? Si uno no pone de su parte, pues es más difícil. Y me gustó mucho el recordatorio de votar, porque especialmente ahorita digo, las elecciones ya vienen, pero tienes, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Tienes que votar por los electos que van a pasar las tipos de leyes que necesitas tú como comunidad. Entonces, esa participación es bien importante. José, ¿hay alguna otra cosita que nos quisiera comentar? Usted, pues ahora sí que ya pasó por esto, ya por ahora sí que esta situación de los desalojos. ¿Hay alguna cosa que le quisiera recomendar a los inquilinos que están pasando por esa situación? No lo escuchamos bien su audio. Yo creo que José está teniendo problemilla con su audio. Ya me oyen. Sí, ya lo oímos. Sí. ¿Qué le recomendaría a otros inquilinos que están pasando por la situación que usted estuvo? Traten de no dejarse que el dueño lo saquen, defenderse mismo y hablar con alguien que les pueda ayudar. Quedarse en el lugar donde están viviendo, porque no puede ser justo que van a sacar muchas familias de 10 más de 40, 60 años. Yo he conocido familias. Gracias. Muchas gracias, José. Ya estamos a 2 minutos de terminar con ahora sí que con nuestra conversación. Me gustaría darle la oportunidad de ahora sí que de darle las gracias a nuestros panelistas, a Javier, al concejal, a José. Sabemos que esta situación es realmente pues bien complicada, ¿no? Para muchísima gente, para muchos propietarios de vivienda, pero hay una solución, una parte de la solución, como decíamos al principio, es un rompecabezas para poder solucionar este problema de inequidad en la vivienda. Este es un ejemplo de una política de vivienda justa que podemos apoyar todos. Como les comentaba hace rato, si quieren hacerse voluntarios de la campaña de la causa justa, apúntense el sitio de web que les di hace ratito, de www.justcausechicago.org. Como decíamos también,
hablen con sus concejales, si no saben cómo están votando, si no saben qué es la opinión que sus concejales tienen acerca de esta ley, llámenles, pregúntenles qué es lo que piensa sobre esta ley y cuéntenles por qué ustedes creen que es importante que la apoyen. Como decía Javier, denles sus historias. Y bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias, Javier, José. Gracias también a Alex Escobedo de Lawyers Committee for Better Housing por toda su ayuda conectándonos aquí en Facebook y por asegurarse de que la tecnología esté funcionando bien y que no hayamos tenido ahora sí que problemas de conexión. Y como les dije, si tienen alguna pregunta, mándenla por aquí por Facebook todavía. Me estaba comentando Alex que no habían preguntas de la audiencia, pero si hay preguntas, pásenlas ahí en Facebook, en los comentarios. Nosotros podemos mandarles respuestas por ahí. Y al rato Alex va a estar poniendo una hojita donde va a tener un resumen de toda la información que yo les di anteriormente también. Pero cualquier pregunta que tengan, ya saben, comuníquense con nosotros. Buenas noches. No sé si Javier, Byron quieran dar alguna otras palabras de al final. Yo brevemente nada más, creo que ya hasta el final del día de hoy, el censo creo que es importante, si es que están escuchando especialmente nuestra comunidad, importantísimo el censo 2020census.gov por online, creo que sería urgente y recordatorio la importancia de su participación. Esta ordenanza está ya en el comité de causa justa, en el comité de zonas, entonces el comité de vivienda, perdón, entonces asegurarse de que su concejal esté pues de acuerdo, ¿no? y que vote a favor de esta importante ordenanza. Y muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. Javier, ¿algún? Sí, rapidito, nomás que la gente escuchando que involúcrase en su organización local, porque el poder es con la gente y empujando todos estos electos, ¿ok? Porque individualmente, no vamos a ganar mucho, pero juntos podemos ganar más. Es lo que digo a la gente, que se involucran con su organización local. Gracias, me gusta eso. Juntos podemos ganar más. Bueno, sí. Echarle ganas, muchas gracias. Buenas noches, manténganse saludables y seguimos en comunicación. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.